Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Qué bacanería este estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dice algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Márquez. Y llegamos con historia para los nenes, historia para las nenas, porque el Corito Histórico, mira, viene a contarte, mi pana, todo lo que pasó en la historia de este país, pero en el idioma del Corito Sano, el idioma de la calle, de ahí a ahí. Porque como tú estás con esos próceres, pana mío, porque toda esa gente era como tú y como yo. Háblales ahí, manao. Así es, así es, así es, porque este es el Corito Histórico, el podcast que te enseña... Pero si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú y yo lo decíamos. Porque una cosa por la que abogamos mucho en este espacio siempre va a ser por el consentimiento, por las relaciones sexuales afectivas de forma consentida y especialmente consensuadas. Porque es de nuestro interés que tú no andes por allí, un oyente nuestro, alguien que, no, que nos vacile, es de nuestro interés que no andes por ahí. Obligando a que la gente te esté y que amando, porque eso no es amor, eso es un delito, eso está mal y nosotros nos interesa mucho que no vayas preso y que tampoco seas dañado por un escrupuloso que quiera obligarte a hacer cosas que no quieres, porque de esto se trata todo, del consentimiento, porque es algo que nos ha enseñado mucho nuestros ídolos del avallanato como de Obedes. Como si hubiese Dan condos, como Rafael Orozco, que las cosas salen bien, es como se hacen pues con sentimiento. <laughs> es correcto, es como dijo Romeo: eso no es amor, lo que tú sientes es una obsesión. Si También, debes, debes muy importante. Tienes ir a terapia. Entonces, bueno, miren, eh, nosotros hemos vuelto aquí porque el corito histórico todavía tiene pilísima de material. Y nosotros llegamos con un nuevo episodio chévere, que ustedes se van a vacilar, con un personaje bastante interesante del que te vamos a contar aquí, que estuvo involucrado en nuestra guerra de independencia. Pero antes de nosotros empezar a darle chispa, candela y fuego a esto, queremos recordarte o enterarte, si tú estás recién llegando aquí, que este podcast está disponible en YouTube a través del canal de Daniel Lara Farías Presente. En las plataformas digitales, o sea, lo que te viene siendo o te llaman el Spotify, el Google Podcast, que me he dado cuenta que, hey, Javier, nosotros tenemos ya varias semanas que no sacamos episodio, pero hay gente full activa en Google Podcast escuchando nuestros episodios todavía. Muchas gracias mm, a gente. Lo puedes escuchar bien. en Google Podcast, lo puedes escuchar en Spotify, lo puedes escuchar en nuestra página, elcoritohistórico.com, en todos lados. Lo, te lo puedes vacilar. ¿Qué más nos queda por ahí? Recordarlo para que se entere, Manao. Bueno que a pesar que hemos estado ausentes, seguimos activos en nuestra página web en www.elcorriciohistorico.com. Allí pueden ver todas las opciones para escuchar el podcast o verlo, o sea, sea en YouTube, o sea, ustedes redirigen hacia allá, o sea en las múltiples plataformas, o pueden hasta escuchar la página y descargarlo. O sea, ustedes van a la página directamente, hacen clic en el episodio y pueden descargarse el episodio directamente a su dispositivo, o sea a su laptop, a su desktop, a su smartphone. A su canaimita, donde sea, nosotros discriminamos, solo descargan y ahora tendrán para escucharlo cuando y donde quieran, así no tengan internet, así le falte luz, lo podrán escuchar porque tendrán directamente en su equipo para vacilarlo. Y también en la página tenemos la sección de Chance Amalia para que dejen sus preguntas para futuros episodios de esta sección. O sea, solamente les pido que antes de hacer la pregunta, chequeen si no la han hecho antes, si no la hemos respondido antes, porque hay muchas cosas repetidas. Y hemos respondido mucho, y es como que chimbo recibir preguntas que ya hemos respondido, porque si ya respondimos, ya está la respuesta. O sea, es como que, mano, vea el episodio, googlea, y ahí la tendrás. ¿Sabes? Le llegas, como diría el jublar de Petare. Así mismo, así mismo, para mí. Entonces, bueno, hablando de Petare, <laughs> el personaje que, que nosotros traemos hoy está un poco relacionado, está cerca allí de Petare, eh es un personaje Javier que yo me di cuenta mientras hacía esta tarea cómo hay escuelas con ese nombre escuela y liceo no sí es verdad es, es cierto o sea yo sé de un liceo muy importante con el nombre de este personaje que es un liceo naval que se dice que es el liceo naval que da como que es como el modelo a otros liceos navales pero yo estudié en uno y entonces tiene el nombre de este personaje y por una razón lógica vamos a exponer acá porque precisamente hoy traemos a un ilustre mantuano y también a un ilustre, digamos, uno de los ilustres de una parroquia populosa de Caracas. Estamos hablando de un tipo que, o sea, por los por lo chiquitos, el tipo fue marino, firmó el acto de la independencia, fue diplomático, fue banderólogo, como diríamos por ahí. Y en general, un personaje que siempre está en la historia. Ahí se como, todo el reparto como no está al pie, pero el tipo está, o sea, más que mucho estaremos alguna vez. ¿Cómo lo es el almirante Lino de Clemente. Exactamente, Lino de Clemente. Hay muchísimas, ya ustedes está claro, donde ustedes viven, seguramente hay un, una unidad educativa Lino de Clemente. Exacto. Y bueno, aquí nosotros te vamos a contar por qué hay tantas escuelas Lino de Clemente, que, que hizo este señor en la historia, qué tiene que ver con nosotros. Mira, ahí Javier dio una buena introducción, pero ya ahí te vamos a contar de una vez, porque mira, para empezar, de una, Lino de Clemente nació eh, en Caracas específicamente, como dijo Javier, en la parroquia Petare, en lo que hoy conocemos como la parroquia Petare. Pero en aquel tiempo... Ah, o sea, él tiene que ver con nuestros colores Petare, con Arbellán, con los Claro, claro, podemos decir que es un vecino. Porque, porque él nace en esta zona el 23 de septiembre de 1767. Pero él nace específicamente en un área de, de, de allí, que se llama eh, o llama, se llamaba la hacienda Güere, Güere What? En la hacienda la hacienda Güere Güere es lo que hoy conocemos aquí en Caracas como la California Norte. Ah, coño, o sea, el pan no es de Petare. ¿Cómo es la California? O sea, tiene más que ver con DJ 13 que con Arbe y Angulo con el Prieto. Esa... <risa> Exacto. <risa> Aunque bueno, eso es la parroquia Petare, un parroquiano de Petare, no un petareño de allá de, del barrio de Petare del cerro, pero bueno. Era realmente Lino de Clemente en un Mantuano y por ende vivía en la California Norte. Bueno, pues. tan así de Mantuano era que el tipo, el nombre completo de él es Lino Antonio Ramón de Jesús de Clemente y Palacios. Sí, el no, primero, no, no, no. nombre largo. Segundo, apellido de real compuesto. Porque o sea, estamos hablando de claro. un Clemente y de los Palacios, que son los Palacios de quién? De, de un tal, tésimo José Antonio de la Trinidad, Bolívar y Palacios. Sí, ese, ese es correcto incluso Lino de Clemente estaba emparentado ahí para que vean cómo había dinero emparentado con el con el esposo María Antonia claro la hermano de Pablo Clemente Pablo Clemente de Pablo Clemente así mismo entonces bueno Lino Lino tenía ja, esta eh, este era el arraigo que tenía Lino de Clemente ahí era un tipo mantuano que vivía en lo que hoy conocemos como la California Norte nace en el año 1767 y fíjate que aquí porque hablando de apellido de real y tal, su mamá se llamaba Mercedes Palacios y Jerez, que eran los Jerez estos, que eran Jerez Aristiguet. Claro, sí, era de Amatona, porque su papá, creo que el papá era, era canario, si no me equivoco, como un Manuel de Clemente, y era también claro. militar, pero la, 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 la madre era de esa gente, o sea, Palacios Jerez. O sea, eres de Aristigueta. Mantuanaje caraqueño, o sea, todo el mundo relacionado allí. M -m Mucho viste. Sí. Eh, eh, pero fíjate que este tipo, además, Lino de Clemente, tenía ese nivel de, de posición social y de dinero que él no fue como los otros mantuanos, sino que yo creo que él cumplió un sueño de los, de los mantuanos, o que lo que era un sueño de muchos en ese momento, que era ir a España. Este carajo se formó en España porque a los siete años, en 1774, el papá lo envía para la península porque no, mi hijo va a tener una educación de allá. Ah, o sea, se formó, toda su educación escolar vertebral es, es español o sea, no vio clase en Caracas. Bueno, Así salvo mismo, primeras letras. A los letras. siete años, exacto. Y bueno, estaba niño, estaba niño, lo envían para allá. A esa edad, él vive eh, eh, básicamente su infancia y adolescencia allá, al punto que eh, él ingresa en, mil, en 1786, tiene como unos 19 años, como guardia marina en la Armada de España. Mm, imagínate, o sea, eso como que todo el bachillerato y con eso, de una vez tengo requerimientos para, no, voy a, voy a hacerme el servicio. Y el carajo lo hizo. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué pasa? Lino de Clemente, vale, Javier, cuando yo estuve haciendo esta tarea, yo decía, oye, pero Lino se, será como aburrido, como aburridón. Pero yo creo, Javier, que más que aburridón era un tipo normal. Porque fíjate, a los 19 años él entra como guardia marina. Y Ramón Aspurua tiene en su libro de, de biografía de personajes hispanoamericanos notables, Alino de Clemente, y tiene su hoja de servicio en España. Y bueno, como cuando uno hace estas investigaciones que espera encontrarse que sí, no, este tipo fue y asaltó tres barcos ingleses. O este tipo fue preso, o este tipo. No vale. Lino, Lino estaba por ahí. No, mira, viajó para las Azores. Había una campañita por ahí, había que llevar unos militares. Muy relajado Lino de Clemente en su en su paso militar en España. Bueno, honestamente, uno diría, no. No, un huevón, pero coño, cae, está en batalla, no es divertido. Bueno, tal vez puede ser divertido, pero las consecuencias pueden ser devastadoras. Puede ser capturado, o sea, tenemos el caso, por ejemplo, de Melente Padilla, que luchó en Trafalgar y, y fue preso, igual que Pablo Morillo. Pero, o sea, este como que su, eh, supo estar en los lugares donde no, no estuvo el teatro de combate serio y, claro. ojo, es preferible eso a perder, a perder un ojo, por decir algo, en, en combate. Claro, y, y, y ahí es donde yo me identifico con él, porque yo digo bueno, pero ya no era aburrido, él estaba haciendo su trabajo normal, un tipo normal, tenía su dinero, lo mandaron para allá a estudiar, mira, me voy a montar aquí en un barco, voy a trabajar y así él pasó, mano. O sea, él se alista en 1786, bueno, lo ascienden en alférez de fragata, luego pasa alférez de navío, teniente de fragata, pero él en el año 1800 se retira, se jubila. Sí, estoy viendo que se jubila como teniente de navío, o sea, pero estamos viendo, o sea, tuvo una carrera de 14, 15 años de servicio. Bueno, y se Ajá. jubiló. Chamo, honestamente, esto es vivir el sueño. Porque. Claro, eso es lo que, eso es lo que yo quería. <laughs> A ver, ¿qué querías tú, Doria? Para ver si coincidimos. A ver, bueno, dentro de mi, de mi plan de vida, cuando yo estaba más joven, era. Graduarme de, de la universidad, de tener un título y tal, y trabajar durante, no sé, 30 años, 35 años en un lugar, en una empresa, y después jubilarme e irme, irme a descansar para mi casa. Exacto, yo también pensaba que si sí, no, yo trabajo un tiempo, o sea, me, me meto en el aeropuerto, después pido, no sé, que me transfieran al aeropuerto Margarita para pa irme a Margarita y vaina, y coño, después que en Margarita cuando me jubile. O sea, es, es una buena vida. O sea, simplemente se trabajaba claro. y jubilase. Pero, pero nosotros yo nos tocó... Que... Irme para Margarita? Exacto, o sea, entonces, que no nos tocó con nosotros. No, la planta tuvo que cerrar por esto, por esto, chavismo. Ajá, ta tal cual. Y entonces, bueno, eso arruinó mis planes, obviamente. Pero fíjate que el hino de Clemente cumplió mi sueño, él, su carrera de 14, 15 años. Y después dijo, ¿sabes qué, papá? Pidió su baja, me jubilo y se regresó para Venezuela. Y no solo eso, porque aquí vamos a trabajar otra fase del sueño, porque sí, o sea, vuelves de España con reales retirados y vainas para instalarte, y el pana llega y oye, en lo que tiene llega a Caraca, se casa con una mujer de su misma estirpe, porque se casa con una mujer llamada María Iriarte Aristegueta. Ajá, esos Aristeguetas son. Tienen su dinero. Exacto, de esas arestiguetas. Aunque claro, aquí vamos con el, un tropiezo en, en este camino de felicidad de un hombre jubilado con cuarto y todo eso. Que es que lamentablemente enviudó porque su mujer falleció. Ay, no. Pero otra vez sonríe la vida porque el pan al parecer le pasó como esta hermosa melodía entonada por el conjunto de Ramón Orlando. A ver. O sea, porque sí, perdió a su mujer. Pero el carajo se casa con su cuñada. Vicenta Erist Iriarte Aristigueta. ¡Wow! Con la, con la hermana de la. Lino, pero Lino es un. <coughs> Qué loco te... es O sea, tal cual como, como dijo Ramón Orlando, y o dígale a su madre que me fabrique otro igual. <laughs> ahí es que quería llegar. Te compra tu novia, Ramón Orlando. Escúchenla por ahí ah. que es alta pieza. Pues a Villa. Ramón Orlando se, se basó en Lino de Clemente, porque eso fue lo que le pasó. Él tenía una, una esposa y dijo: Ah, pero ahí está la hermana que la, es igualita. <laughs> Exactamente. O sea, el PANA. Y esto fue 1800 más o menos, es decir, el PANA. Cuando este general estaba retirado en su casa, armado y con cuarto. Él no tenía necesidad de hacer realmente. Incluso. Uh -huh. Cuando llega el tema de 1802, o sea, estuvo como nueve años relajado ahí, con su mujer, haciendo sus cosas de, de mantuano, sus haciendas y todo eso. Pero el pana, como que estaba fastidiado un poco de solo ser un mantuano simple. E incluso estaba optando a un cargo. El carajón. Le dieron un cargo al cabildo de Caracas. El tipo era síndico procurador. Pero, pero, ¿qué hacía él como síndico procurador? ¿Él, como, como un asesor. Me puse a investigar y efectivamente sí. Un síndico procurador es equivalente a lo que sería hoy un consultor jurídico en la alcaldía. Bueno, del cabildo. O sea, el carro estaba ahí, era como el abogado del cabildo, hacía sus cosas. O sea, era un cargo muy burocrático, pero al fin y al cabo era un cargo que te daba plata y era forma de decir: sí, coño, tengo sí, un cargo. No, y que el lino de Clemente, si se ponen a ver, era ese señor que se jubiló, pero él da clases, da par de horas de clases en la Santa María y en Lucap. Exactamente, o sea, que da clases como por no víveres. Para fastidiarse. Exacto, para fastidiarse y para agarrar un solito más ahí, para, para tú sabes, como para comprar los víveres. Así <laughs> sí. Ah, con esto yo me compro los cigarros. <laughs> entonces, Exactamente. Oy, oy. O sea, estaba viviendo la vida todavía. Pero pasa. Sí, lo que... Qué bueno. Es una vida la de, la de Lino hasta este momento. Es una vida ideal. O sea, es la vida que yo hubiera querido en mi país. Pero bueno, chavismo y todo lo demás. Pero pasa que bueno, a él no lo jodió el chavismo. O digamos una forma temprana. Lo jodió la independencia. Bueno, no lo jodió, sino que simplemente como era parte de los mantuanos en la de abril de su lugar de general de Venezuela, él renunció a su cargo y la Junta Suprema que se ha conformado lo hace parte de esta, o sea le dicen bueno tú vas a hacer también de los nuestros porque tú eres un tipo experimentado, has sido militar, fuiste parte del gobierno y lo meten en la milicia como capitán de navío y a su vez también lo hacen secretario de guerra y marina, es decir Lino de Clemente fue el primer ministro de la defensa que tuvo Venezuela en su historia, es decir fue el primero a ocupar el cargo y ejerce quien un narcotraficante llamado pareno López Wow, Lino de Clemente, el primer ministro de defensa. Qué, qué, qué grande, coño, qué arrecho se presenta que sea Lino de Clemente. Yo me imagino que, que Lino de Clemente, como ministro de defensa, estuvo involucrado en golpes de Estado, porque si no, no es ningún ministro de defensa, porque así son los ministros de defensa de este país. Mira, mira, no, no, no. O eso no lo inventó Lino, eso no lo inventó Lino. No, eso no lo inventó Lino, eso debe ser más oh, adelante. No. O sea, es que Hola. hay que ir a. A, a, a Años posteriores, pero no, realmente no fue ningún golpista. Ese, ese es mi. Ma a, 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 yo, yo, a mí se me acaba de ocurrir esta máxima en este momento. Y que el ministro de Defensa de Venezuela que no esté metido en un vaina de golpe de Estado no es el ministro de Defensa de este país. <laughs> eh, pero bueno, eh, eh, ¿sabes el Lino estuvo metido en su vaina, en su bueno secretaría de guerra, importante precedente que marca ahí. Porque además era un tipo con experiencia, Javier. Era el tipo que estaba jubilado, que venía era marino además. Entonces, bueno, llega Telino. En 1811 es diputado del Congreso Constituyente también por Caracas. Ah, sí. Bueno, y como tal firma el acto. Exactamente, son los que firman el acta de independencia. Es decir, es uno de nuestros padres fundadores. Es uno de los tantos que puso su firma para decir: aquí estoy yo. Yo, yo digo que Venezuela es independiente, que es un país. Yo digo, tal cual. Y no solo sí. eso, sino que también se metió, era un banderólogo. ¿Cómo la vaina? Entonces, cuando hicimos la expresión sobre Miranda? Que hablamos de que claro. Miranda estudió diseño gráfico y eso, y que cuando invadió por HAC, invadió por Coro y por Okumare, el carajo llevaba unas banderas. Bueno, en efecto. Resulta que Miranda también era diputado, y cuando se decretó la primera república, le piden a Miranda, sabiendo sus conocimientos, que diseñe la bandera de Venezuela. Y Miranda, para... Lo ponen en una comisión donde iba a ser no solamente él, sino que también iba a estar un otro miembro del gobierno llamado José Zataibusi, un peruano, y Lino de Clemente. Y entonces, aquí es cuando estos panas se reúnen y hacen la bandera. Que en realidad sabemos bien que esto es como que esa vez está están en el liceo. y van a hacer un trabajo. Resulta es que un pana tenía un trabajo viejo de, de cómo repitió el año. Y entonces, lo que dice es: Coño, mano, tengo que hacer trabajo, lo que hay que hacer es cambiar de la fecha. Así que, ¿qué tal si usted hace lo siguiente? Ustedes lo pasan a limpio, tú pagas las impresiones, pero aquí está. Bueno, básicamente, ah. mirando lo que hizo fue: o sea, sacó su vieja bandera, le cambió unas cositas ahí con estos panas, <laughs> y bueno, presentó la bandera como la bandera de Venezuela, el tricolor nacional, sí. amarillo, azul y rojo con, con la efigie del, del niño en la piedra. Claro, entonces José de Santibuzzi, me imagino, que lo la pasó a limpio, a computadora, y Lino de Clemente, que era mantuano tenía su dinero, pagó las impresiones. Algo así, tal cual es lo que estoy hablando, exactamente. O sea, <laughs> está, está bien, está bien. Y él, tuvo, él lo metieron en el trabajo. En el trabajo sale él. Exacto, o sea, sale en el trabajo y sale también. O sea, es padre de independencia y también un padre, de, al menos formalmente, de la bandera. Él era también, además, abierto. Como hemos visto, como, como digo que lo, lo describimos como un tipo normal, un tipo que va y hace su trabajo y está haciendo su chamba relajado por ahí y tal. Eh, cuando explota la guerra, ¿sabes que de los primeros movimientos de, de, de guerra que hay eh, eh, después de la independencia, está, bueno, eh, la, la, la gente que mandan hacia Coro porque el Coro no se plegó al movimiento, y está el, el, el levantamiento de Valencia. Ah, claro, sí. En 1811. Sí. Entonces, en Valencia. Cuando se levanta a Valencia, lo que hace el Congreso es ahí que, verga, tenemos que mandar a alguien a tomar Puerto Cabello porque, coño, Puerto Cabello es necesario y estratégico. Y mandan a Lino de Clemente. Y Lino de Clemente va y toma Puerto Cabello ya. <laughs> no es que no, que hay una vaina increíble ahí. No, no, él fue, tomó Puerto Cabello e incluso apoyó al ejército de Caracas mandándole gente y armas y vainas desde Puerto Cabello. Entonces ahí, como que muestra su solvencia, digamos. En el, en, el, en el asunto de la guerra y en los años 13 y 14 el carajo fue comandante de los cuerpos de artillería y marina de, de la república. Ah, sí, ahora bajo Bolívar. Pero claro. algo donde Bolívar, sabes que Lo que hicimos comentamos de Bolívar, de que Bolívar sabía ver y delegar a la gente a donde estaban sus los talentos. O sea, él ponía a la gente, decía como que ya va, pero ¿qué haces tú siendo...? ¿Qué haces tú, el cocinero vaina cuando ¿Tú sabes, Pelé también? No, 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 agarró una espada y ve a conocer a gente. O, mano, tú sabes, tú sabes matemáticas. ¿Qué haces tú aquí? Ve ahí, maneja mis finanzas. Bueno, Bolívar hizo algo con él similar. Que es que él no lo destacó tanto al campo de las armas, sino que lo mandó, fue más a la diplomacia. También por otro hecho, que es que durante la, la Segunda República, de esa fase dura de la guerra, Lino Clemente se va del país. O sea, él se va a Estados ah, Unidos. En el año 14. Sí. Bueno, justamente coincide con, con la inmigración a Oriente, la llegada de Bobes a, a Caracas y todo esto. Entonces, bueno, claro, hubo gente que se tuvo que ir caminando a Oriente, y hubo gente que tuvo la suerte de montarse en un barco en La Guaira, o en Puerto Cabello, o cualquier otro puerto por ahí, para pa salir del país. Y eso fue lo que hizo Lino de Clemente. Que bueno, fue a parar a los Estados Unidos en el mismo año 14. Y allá en el Estados Unidos, él también estuvo activo en actividades que, que bueno, con la independencia y también apoyando a los panas, porque él hace par de apoyo a los panaderías por allá. Claro, porque aquí es donde quería llegar. O sea, él es Estados Unidos, él estuvo sí, organizando su vida y todo eso con la familia. Pero ya cuando Bolívar vuelve a Venezuela para el año 1917. Que está haciendo su cosa margarita, su, su tercera república, Bolívar lo designa, aprovechando que ya estaba allá en Filadelfia, como agente de Venezuela en Estados Unidos de América. Es decir, era como un embajador de Venezuela en Estados Unidos, porque era a su vez ministro plenipotenciario y veo extraordinario. Es decir, le podía desde allí negociar con otras naciones, representar el país en general. Y bueno, él era bueno en esto, él sabía como que moverse en los salones, hasta el punto de que él es uno de los que recoge plata, recluta gente, para esas operaciones que se hicieron en Florida con Gregor MacGregor. Claro, el año 17, o sea, coincide con el regreso de Bolívar, que bueno, bueno, vamos a reactivar todas las operaciones y la vaina, que el año 17 fue muy activo allá en Estados Unidos, sobre todo para Lino de Clemente y la gente que estaba allá, porque, ajá, participa en lo de la isla de Amelia con Gregor MacGregor y el tema de la República de la Florida. Y también en ese mismo año 17, Javier, tú sabes que hay una carta que le manda a Bolívar ratificando que él es el ministro plenipotenciario allá, porque él no, no él le da este cargo en enero del 17. Y le escribe el 30 de diciembre, porque bueno, los, me, los meses anteriores se había dado el congresillo de Cariaco, el congreso de Cariaco. Y ahí tú sabes que ellos designaron unas autoridades y unas vainas. Y Bolívar le escribe al hino de Clemente para decirle: mira. Tú sabes que aquí hubo un congreso que se disolvió el mismo, una gente que siguió ahí al cura Madariaga. Entonces yo te escribo para decirte que el ministro plenipotenciario eres tú, te Sigue siendo tú porque ellos designaron una autoridad. Ah, como para decirle: mira, no es que esa gente que se siente embajador, tú sigues siendo el embajador de verdad. O sea, no creas en eh, Guaidosadas. Le dijo: no creas en Guaidosadas. Sí, tal cual. <laughs> tal cual. Entonces, bueno, tú sabes que también hace el lino de Clemente en Estados Unidos. La familia de él es quien rescata a Luisa Cáceres cuando, cuando se escapa de España. Ah, cierto, que Luisa Cáceres había huido de España, había primero llegado a Jamaica, y de Jamaica empieza a generar a todo el mundo. Y coño, desde Jamaica llegó una carta y le dicen, coño, vale, lléguese para acá, nosotros aquí resolvemos. Y efectivamente, le pegan el pasaje Luis a Luisa Cáceres, se llega a Filadelfia, y desde allí es que ellos suelen, lo, la logran mandar de vuelta a Margarita con su esposo. O sea, ese gran igual, apoyo. Que es a la casa de, 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 de Lino de Clemente en donde llega este oficial. En este momento no me viene a la mente el nombre del oficial francés que, que Abrispendi había mandado hacer la diligencia. Y bueno, es ahí donde se da toda esa vaina y que bueno, nos vamos y tal. Incluso Lino de Clemente regresa a Venezuela en el año 1819. Eh, a, a través de Margarita, llega directo a Margarita, pues bueno, él está frío allá con la gente de Margarita. Claro, después de ayudar, de mandarle la esposa a Arismendi obviamente los oleviteños le, le dijeron: No, usted tiene carta blanca, usted le va a dar todo el piñate que quiera. Claro, llegate, papá, le dijeron al hino de Clemente, pero ella también le hace la suplencia a Brión eh, y lo comisionan para mandar la escuadra de, de, de Brión y tal. En general, lo, luego en adelante, por lo menos en este es el mismo año 19, en el año 19 le dan otro cargo como mayor general de la marina y las facultades que él le estaban dando ahí porque él estaba llegando ya tiene su fama de marino y todo el asunto es que él tenía la posibilidad de él era el hombre suplente ah, si sí. no estaba Brión, él llegaba si no el almirante el almirante era él claro de hecho los únicos almirantes hasta la... bueno nacidos en Venezuela hasta hasta hace poco los, los únicos personas que no el cargo de almirante venezolanos habían sido Brión y los de Clemente, solamente ellos, hasta que, bueno, Chávez es su marrachada, se cargó a cualquier guarimata que viera por ahí. Bueno, así se estaba desenvolviendo el Nueve de Clemente cuando regresó por la causa. En 1821, Bolívar lo manda a, a dirigir la Marina allá en Santa Marta y en Cartagena, y por ahí, quien mandaba esa escuadra por allá Marina era Mariano Montilla. Mm, correcto. Entonces, bueno, él va para allá y luego Mariano Montilla sale y suple a Mariano Montilla. Entonces... Él va como cubriendo esos huecos en donde están los como que los principales jefes, los principales jefes de las armadas, de la armada venezolana. Él va cubriendo todo, haciéndole la suplencia a todos, digamos. Mm, ah, él era el, el sexto hombre, el utility. Él era el sexto. Exactamente, exactamente. Él era el bateador designado. <laughs> el bateador emergente. Era él. Eh, bueno, eh, Tenemos que también en el año, este en el mismo año 21. Es cuando lo hacen Javier, es cuando se meten ese peo de, de el departamento del Zulia, que lo hacen comandante del Zulia. Mm, oye, sí, que esto es un gran tema, porque ser jefe de Zulia en ese entonces era tener que enfrentarse a no otro, sino Francisco Tomás Morales, que era como que el capitán general en ejercicio de Venezuela, dado que Miguel de la Torre estaba coñaciado después de Carabobo. Y entonces pasa que Morales tenía pila de gente por esa zona por la Guajira. O sea, el carajo estaba ahí bien armado, bien estrechado, y era donde estaba combatiendo más duro. Hasta el punto que, bueno, el carajo se lanza al combate de Salina Rica el 6 de septiembre del año 1622 Y aquí lo vence. O sea, Morales vence al Lino de Clemente. Pero también tú sabes que él, él se mete en un peo por este asunto porque él pierde el Zulia. Lino de Clemente. Tiene que huir. Claro, eh, se retira a Gibraltar y luego el Betijoque. o sea, terminó, verga, que, o sea, por ya perdido. Terminó por en Trujillo, terminó por coño la madre, así mismo. Pero tú sabes que lo del de Clemente aquí, fíjate lo, lo, lo que hay detrás del asunto. Se supone que Francisco Tomás Morales, esto es después de Carabobo, Francisco Tomás Morales está por ahí, bueno, con los remanentes del ejército encargado de la vaina. Mira, yo yo necesito pegarla, decía Morales. Necesito recuperar la vaina. Y entonces él va, él sale de Puerto Cabello, donde él estaba enconchado, y sale a combatir a, a, a Lino de Clemente, que está encargado de la Marina, a combatirlo por las costas de Coro y Maracaibo. Uh -huh. Entonces eso es en el año 22. En el mes de febrero empieza esa gente a entrarse a coñazo con esos barcos todos los días. Pero Lino de Clemente los tenía jodidos a todos, tenía jodido a Morales, incluso dos veces. Les, lo, les rompe todos los barcos y les secuestra barcos además. La segunda vez ya deja a Morales sin nada. Y Morales dice: verga me tengo que ir para Puerto Cabello. Y Lino de Clemente dice, bueno, ya terminó todo el peo y tal. Además, el tipo recibe inteligencia. No, mire, esa gente se rumba a Puerto Cabello. Okay. Ascondece. Ah, bueno, está bien. Y Lino de Clemente dice: Bueno, muchachos, vayan a descansar. Ya aquí, descansen, descansen un par de días. De un par de días era que Francisco Tomás Morales no iba para Puerto Cabello, sino que se le metió por la Guajira. Ah. La gente, lo invadió por ahí y agarró el hino de Clemente, sabe, Tomando, comiéndose un patacón y una vaina, comiendo huevos chimbos. Agüite sapo. Comiendo agüite sapo. Y, y, bueno. Terminó, tuvo que terminar, así, así, lo agarró desprevenido que el tipo terminó en Trujillo. Ah, pero no fue como que el carajo se echó las bolas al, al hombre y se, se puso a echarse de aire. O sea, el tipo estuvo andando no, combate no. por un largo tiempo, pero bueno, un error y, y se le desmoronó Exacto. el castillo. O sea, no es como que. La vaina, no es como que fue un inepto. O sea, el carajo no se pudo dar batalla. Que incluso. No fue, no fue el incidente de la corbeta cal. Exactamente, no fue una vaina así de que todo el mundo estaba de, de que todo el mundo estaba de fiesta y no viene de guardia. No, nada de eso. E incluso, a él se le hicieron muchas acusaciones por esto de, de inepto y vaina, y él siempre se defendió de esto y, y, y pidió que se le hiciesen consejos de guerra. Y sí, sí, el Consejo de Guerra se hizo a petición de él. Él fastidió para que le hicieran el Consejo de Guerra porque a nadie iba a estar hablando huevo nada de él. Ah, claro, o salía como que no, no, no. Mi se respeta, hágame Consejo de Guerra. Una vaina que, ojo, oh, el Consejo de Guerra siempre es una cosa seria. Y al carajo le hicieron su juicio y salió suelto. O sea, que, sí, bueno, La realmente... unanimidad de los jueces. Todos los jueces dijeron, no, está bien, Lino. Claro, se puede explicar. Se puede decir, mira, esto no fue culpa mía, o sea, yo hice mis vainas bien, pero pasaron vainas que escaparon a mi responsabilidad. Exactamente. Eh, eh, eso es el año 22. Bueno, en el 23 que le hacen el consejo de guerra. En 1825. Fíjate que él viene de hacer un consejo de guerra y en 1825 lo hacen ministro de la corte marcial. Ah, como parte del tribunal. Claro, lo hacen parte del tribunal. O sea, de un tipo se, o sea, el, el tipo Probo, él está, su probidad estaba mira comprobada en la pista. Todos sabían que él era hacer. No, demostrado, porque o sea, siguiéronle cargos, porque sí, estuvo en la corte marcial e incluso lo llama el gobierno a cargo de Bolívar para que sea secretario de Marina. O sea, como viceministro de Marina del Ministerio de, de Guerra. Claro, y que ese este era con la sede en Bogotá, pues lo llamaron para allá para Colón. Claro, o sea, directamente a, a Bogotá. O sea, el cargo estuvo allá, vio sus chances, vaciló, tuvo, su, tuvo un cargo. O sea, así que ya tenieron como una carrera burocrática envidiable. Incluso lo ascendieron a general de división. Que bueno, es básicamente el vicealmirante. En ese mismo año le de, lo devuelven para el, para, para el Zulia, o que usted de nuevo comandante del Zulia. Claro, o sea, y ahora el tiempo de paz es como que, bueno, más comandante del Zulia para que no la vuelvas a cagar, como de, de una forma de decirle. <laughs> bueno, eh, eh, como Dios aviera, hasta este momento ya luego sería una carrera burocrática, pero también me llama mucho la atención, porque fíjate que. Bueno, en el año 27, Comandancia de Armas de la provincia de Caracas, y en el 29 tiene el cargo de prefecto del departamento de Venezuela. Y bueno, cuando se separan eh, el departamento, cuando se para Venezuela, que Venezuela se convierte en un país, él sigue ocupando su cargo ahí. Pero en 1830, Lino de Clemente dice, mi hermano, yo estoy muy enfermo, yo me voy a retirar, yo no puedo trabajar más. Ah. Y se retira. Finalmente se jubiló. Y falleció ahí mismo, ¿no? No, ese es el punto. Que Javier, uno se pone a ver. O sea, yo lo que siento es que Lino de Clemente siempre quiso siempre quiso descansar. Él se jubiló en el año 1800, por favor. Después tuvo que seguir como trabajando y metido en la guerra y la vaina. Entonces, Lino de Clemente muere cuatro años después, en 1834. Ah, oh, coño, pero disfrutó de cuatro años, o sea, así retirado. Sí, él lo que quería era descansar. Él se murió después porque tú te ponías a ver Rafael Urdaneta se murió trabajando de su cálculo en la vaina se tuvo que retirar de trabajar de una muerto de una vez Bolívar también se iba a retirar de una dos muerto de una vez todo lo que se lo que dijeron como que yo, yo no me voy a meter en política ni en vaina Mariño también se iba muerto de una vez este tipo y que bueno coño estoy enfermísimo mano enfermo y después 1832 la gente coño pero Lino anda por ahí todavía weón. ese tipo estaría enfermo de verdad pero sí estaba, quizá estaba enfermo, que en el, cuatro años después terminó muerto. Pues, terminó jodido. Sí, pero por lo menos podemos ver que vivió un tanto más para disfrutar su retiro. Bueno, su segundo retiro, porque él, él es como es el de Lanchester también. Porque o sea, él se ve retirado <laughs> hace tiempo de la Marina. Tuvo como 10 años de gracia ahí, casándose con una mujer, o con su hermana. Y bueno, después pasa la independencia y lo obligan a trabajar. Y bueno, después interrumpidamente hasta que se retira finalmente. Y bueno... Dijo che, Chao Cheo Panas. Pero Chao bless. ¿cómo fue igualmente, un tipo que hizo todas estas cosas. O sea, no, no queda un, cual, un cual, cualquier guaremate por ahí. O sea, estamos hablando que fue un tipo que está, fue parte de la convención que creó la bandera. Firmó el acta de independencia. Fue uno de los primeros ministros de defensa. Fue embajador en, en Estados Unidos. O sea, todo este poco de méritos fue, digamos, el comandante sustituto de, de este brión. O sea, estamos hablando de un tipo, como decirle en este estilo, Cal Herrera de los Rockets. O sea, que era el, claro, el sexto hombre del claro. equipo. Bueno, con todos estos honores, este hombre fue llevado al Panteón Nacional en 1961. Merecidamente, creo yo. No, bien, bien merecido, bien merecido. Pero además, yo creo que algo muy valioso que yo destaco del hino de Clemente es que era un tipo... Como tú y como yo. Él quería trabajar y retirarse y descansar. Claro, Venezuela no lo dejó. Este país no se lo permitió. Este país dijo: Oye, lo que sucederá a continuación te sorprenderá. Siempre, chamo. ¿Qué problema este país, en serio? Y, y Venezuela no lo dejó. Pero cuando terminó la guerra y toda la vaina, dijo: Yo me voy a cobrar esta vaina. Yo o sea, yo, yo necesito cobrarme esto. ...y se retiró cuatro años antes de morirse... ...dije yo te voy a disfrutar un poquito un aunque sea... Sí. ...voy a descansar... ...muy bien, excelente, o sea digamos so, que... ...soy clementista... ...iba eh, a decirlo, o sea soy un poco... de lo de Clemente en este caso, o sea... ...él tuvo un poco de la vida que yo habría querido tener... ...pero lamentablemente la paterna no me ha dejado... ...pero... ...tranquilos, algún día lo lograremos, por supuesto que lo vamos a lograr... ...como diría esa famosa torta de... ...de Doña Machado... Claro, claro. Así sea, mano, cuatro años le voy a disfrutar. Así a, es. A, a un retiro, una cosa, así es, de... así es, así es. Pero ¿qué le queda a toda esa gente cool a esos panas y bellas damas por hacer ahora que saben de la vida del Lino de Clemente? Diles ahí, Dorian. Lo que hubiese hecho Lino de Clemente, darle like a esto, compartirlo a alguien que le guste y después irse a descansar. Después irse a descansar? Eh, luego de escuchar esto, pero bueno, ya usted sabe nos apoyan muchísimo compartiendo nos apoyan muchísimo dándole like dejando tu comentario, seguimos activos en el Corito Histórico, ahí le vamos a seguir trayendo episodios, díganos por ahí que, que, que quisieran escuchar también y bueno, o dejen sus preguntas en el Chayón se llama Elmer y bueno ahí lo vamos a estar vacilando y desarrollando todo eso, háblales ahí para mí Así es, así es, así es pero bueno panas este fue el corito histórico sobre el hino de Clemente, me quité ya.